Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Miriam Amaro. Jonathan Corona. Y pues el día de hoy les vamos a platicar acerca de cultura digital y de ciberseguridad. Si me pueden colocar la presentación, por favor, para dar inicio. Bueno, les pido al final de la sesión igualmente preguntas, algunas reflexiones que esta charla les pudiera dar. Si bien estos últimos meses a todos nos ha afectado o beneficiado de alguna manera esta transición a lo digital, lo digital es algo que ya venía hace tiempo, pero hoy en día se encareció muchísimo más. Así es que, bueno, le voy a hacer la palabra a mi compañero Jonathan y después regreso yo con ustedes. Vamos a ver una serie de imágenes sobre las aulas y cómo han evolucionado, ¿no?, de alguna forma estas aulas durante las décadas. Tenemos aquí 1960, vemos butacas, igual un pizarrón, como que están dando hacia la parte de enfrente de un pizarrón. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una de los 70, todavía vemos este pizarrón de estos verdes o negros de tiza. Siguiente. Tenemos, bueno, aquí pues le agregaron una alfombra, pero seguimos teniendo una construcción muy similar en los muebles, en el inmobiliario. De aquel lado se puede alcanzar a ver que hay como un pizarrón. Siguiente. Aquí vemos igual el mobiliario, las butacas, y la parte de enfrente se estaría haciendo una presentación justo de la clase de una conferencia. Siguiente. Y aquí en el 2010, bueno, ya alcanzamos a ver también un pizarrón blanco, que ya empiezan a ser mucho más visibles en las aulas. Y también en esta década se empiezan a dar diferentes, o se empieza a conocer mucho más de otras metodologías, ¿no? Y seguro empiezan a ver, aplicar estas metodologías en muchos otros salones, en muchos otros colegios, modelos educativos. Siguiente. Aquí, esta frase que me gusta mucho, dice: las escuelas de hoy preparan a alumnos para un mundo que ya no existe. Sí, por ahí del 2010, me parece que es del 2013, una charla TED que dio aquí Sugata Mitra, que no solo es parte de estos críticos de la educación, sino que también ha propuesto algunas soluciones. Él tiene un proyecto que, en el cual quiere que todas las escuelas estén en la nube, ¿no? ¿Qué es la nube? Pues esta metáfora que nos hace referencia al Internet, donde podamos tener de manera accesible la educación para todo el mundo, para los niños, para los adolescentes, para los adultos. Por ahí vean las charlas TED de Sugata Mitra. Siguiente, por favor. Y también se empiezan a dar durante esta década, se empiezan a establecer mejor modelos donde se toque la cultura digital, ¿no? Estas competencias digitales que a lo largo de estas charlas se han mencionado mucho, ¿no? Las habilidades blandas. Se empiezan a dar estos modelos. Este es el modelo que se está utilizando en Europa, el marco de competencias digitales europeo. Y si ven por ahí, dice acerca de la seguridad, de los contenidos digitales, de la comunicación, de la colaboración, de la resolución de problemas, todas estas habilidades que hoy en día vamos a estar ocupando, sobre todo en esta década. Siguiente. Aquí hay otro modelo, los estándares del ISTE, que son de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen este modelo muy similar al que tienen en Europa. Igual, aprendiz empoderado, son los diferentes niveles en los que se requiere que una persona logre convertirse en un ciudadano digital. O sea, que tenga tanto las habilidades, las capacidades, estas competencias, que no importa que estés estudiando, que hayas estudiando, si tienes un oficio, si tienes una licenciatura, una ingeniería, si tienes muchos doctorados, maestrías, tienes que contar ya con estas habilidades, estas competencias para volverte un ciudadano digital. Tienes que conocer ya este mundo digital. Desde entonces ya se empieza a estar teniendo estos modelos que nos llevan
a poder aprovechar este mundo virtual, este mundo del internet, la nube, y que nosotros nos mantengamos seguros, podamos convertirnos no solo en consumidores, sino en creadores de estos contenidos digitales. También ahí está mencionado un poco el marco de competencias de tecnologías de la información de la UNESCO, que enseña y forma a los profesores para que ellos a su vez compartan el conocimiento a los alumnos, a los chicos. Siguiente. Llegamos a 2019. Todavía no acabamos la década desde que empezó 2010. 2019 sí ya proyectores mucho más electrónicos, más avanzados. Seguro aquí no está, pero deben de tener ya un centro de cómputo un poco más equipado, con computadoras donde pues, ya estén enseñando y las estén utilizando como una herramienta de aprendizaje. Pero, pues siguiente, viene a finales del 2019 y principios, el primer trimestre del 2020, pues esto, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita, una pandemia, que nos obligó a adelantar muchas cosas, nos obligó a transformar y a convertir mucho de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida profesional, a transformarla. Y era algo que no esperábamos, nadie estábamos esperando, ay, sí, ya viene la pandemia y hay que hacer estos arreglos, no, para nada, ¿no? Vino la pandemia, en el caso de la escuela, pues se tuvieron que cerrar las escuelas y, bueno, aquí en México, y me parece de forma global, por ahí de marzo del 2020 fue cuando ya se cerraron prácticamente todas las escuelas. Siguiente. Y los chicos, tanto los chicos como los papás, los profesores en cuanto a educación, sabemos que la transformación se hizo para muchas áreas, tanto económicas, laborales, pero en educación, pues, al ver que no había ya una forma de estar físicamente en las escuelas, tenemos que cambiar a otros medios y utilizar otras herramientas, y en este caso parecería que la tecnología salvó la escuela, ¿no? Nos ayudó a muchas otras cosas, a poder mantener esa educación al menos a distancia, de alguna forma. Sí, no estábamos preparados, tanto los niños como los papás y los profesores, pues no sabíamos cómo iba a ser estas nuevas dinámicas. Lo que nos ha sorprendido, sí, es que los niños no solo se adaptan muy fácilmente las tecnologías. Para ellos, el que apareciera de repente una pantalla, estar frente a una pantalla y ver a sus compañeros y a los profesores que le estuvieran dando clases, estar compartiendo a través de ello, para ellos parecería que era una tecnología que existe hace 100 años, ¿no? Sí, la tecnología ya existe, pero no hace 100 años. Y sobre todo, no lo ocupábamos tanto. Sí se ocupaban las videoconferencias, pero era más del ramo empresarial. Y acá nos vino a aportar mucho en la parte de la educación. Tuvimos a los chicos que empezaron a ocupar estas tecnologías cuando nosotros damos algunos cursos justo de competencias digitales. Y nos sorprendimos que en algún punto, al darle los cursos a los niños ya sabían perfectamente cómo moverse en un software de videoconferencia, ¿no? Cómo pedir la voz, cómo alzar la mano de alguna forma, de forma virtual, qué hacer, cuándo hablar, cuándo no. Ellos ya lo sabían muy perfectamente y muchísimas gracias a todos los profesores que ayudaron también en todo ello. Siguiente, por favor. Y sí, o sea, casi, pues prácticamente en marzo ya teníamos 1.5 billones de alumnos que tuvieron que estar en este modo, en un modo de aprendizaje remoto, en estarse adaptando a nuevas modalidades, a esta nueva normalidad, como ya se le ha dicho comúnmente. Siguiente, por favor. Y estadísticamente, esto también, la pandemia nos llevó a que prácticamente todas las generaciones empezáramos a estar más inmersos en este mundo digital. Inclusive, pues, las generaciones que ya estaban en ese mundo tuvieron que
encontrarse con otras nuevas actividades, porque ya las actividades que hacían antes no les eran suficientes. Inclusive yo pasé de consumir muchísimas cosas como películas y series, noticias, muchas noticias a través de internet, ¿no? Me lo pasé más tiempo. Si hacemos una autocrítica, pues veremos eso, ¿no? Nos hemos pasado mucho más tiempo en hacer actividades que comúnmente hacíamos de forma física a hacerlas de forma digital. Inclusive el jugar nuevos juegos, el ver programas y estar inmersos en algún evento de forma digital como este que tenemos ahorita, que tenemos seguro muchas personas viéndolo de forma remota, es a lo que llegamos, ¿no? A tener nuevas actividades, en buscar nuevas formas de mantener nuestra comunicación social, de cómo estar cerca de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, porque esa parte que nos ayuda muchísimo en estar de forma presencial en las escuelas, en las oficinas, pues ya no lo podemos hacer, ¿no? Necesitábamos buscar y encontrar una manera de entretenimiento y de estar también muy cerca de todos ellos. Súper, gracias John. Bueno, ¿qué sucedió con toda esta situación y esta nueva adaptabilidad a la tecnología? Tuvimos que aprender nuevos softwares, nuevos sistemas, nuevas comunicaciones incluso. Siguiente, por favor. ¿Y qué sucedió? Tuvimos que comprar dispositivos. Aquí hay alrededor de 100 personas en la sala, que si son papás, el 70% de ustedes, 70 personas de aquí, les ha dado un dispositivo inteligente, un smartphone, un celular, a sus hijos menores de 12 años. Por cualquier motivo que este pueda suceder, diversión, entretenimiento, escuela, estar en contacto, en vinculación con ellos. Pero qué tan responsables hemos sido al dar un celular a niños menores de 12 años, a dar un dispositivo donde aquí tienen acceso a todo el mundo, a toda la información, a todas las personas. Siguiente, por favor. Y con esta responsabilidad de tener un dispositivo en la mano, tengo también el acceso a dar mi información. Datos, nombres, ubicación, correo electrónico, edad, a qué hora me despierto, a qué hora me duermo, qué estoy viendo en YouTube, si tengo redes sociales o no. Como adulto, tenemos la responsabilidad de conocer en dónde estamos dando nuestros datos. Pero como niños, ¿quién les está enseñando a ir definiendo dónde doy mi información? ¿A quién se la voy a proporcionar y qué va a hacer con esa información? La plataforma, el videojuego o la aplicación. Siguiente. Entonces, los datos personales son desde mi nombre, mi edad, mi fecha de nacimiento. Datos personales desde que si me tomo ahora una selfie, y muchos videojuegos y aplicaciones están utilizando inteligencia artificial y están detectando lunares, señas, perforaciones, cicatrices, manchas, lunares. Esos son datos personales también de los niños que como papás tenemos que ser responsables y tenerlos a la mano por cualquier situación que suceda. En línea, estos datos se generan en el internet, en la nube. Me gustaría saber si ustedes leen los términos y condiciones de cada una de las aplicaciones o redes sociales que instalan en su teléfono. Si yo no lo hago, tampoco voy a tener el cuidado de transmitirle a las niñas y a los niños de que puedan leer qué se está usando con esa información. Entonces, es importante que yo proteja los datos, que proteja contraseñas, pero además también es respetar esas decisiones de privacidad. Pero como padres o como tutores, somos nosotros los veladores, los cuidadores de esa información de los niños. Siguiente. ¿Qué debo de hacer para proteger la información? La creación de contraseñas seguras. Muchas veces por falta de conocimiento
o por no tener esa habilidad de usar varias contraseñas, usamos una contraseña para todo. Para el correo, para la aplicación del pago, para el banco, para un juego. El hecho que yo ocupe una contraseña para todo a lo que entro va a aumentar el riesgo de que me roben esos datos personales, de que me roben incluso una identidad y se hagan pasar por mí en línea. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear una contraseña segura y cambiarla siempre y cuando sea necesario. Otra buena práctica es usar la seguridad en dos pasos, que quiere decir que cuando yo entro a una aplicación me tiene que llegar un mensaje a mi celular para verificar que yo estoy entrando, que yo soy la que está accediendo. Siguiente, una buena práctica para hacer una contraseña segura. A veces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1A, 2B, 3C, que son como muy fáciles de conocer. Una buena práctica, por ejemplo, es una frase que yo pueda recordar o que pueda ser allegada a mí. En este caso puse yo la de mi perro se llama Yaco. Pero si yo doy información en redes sociales y pongo fotos de mi perro y que se llama Yaco, es una contraseña también fácil de identificar. ¿Qué puedo hacer? Usar las primeras letras de alguna o de todas las palabras para ir juntándolas y poder hacerlas también en mayúscula. Las contraseñas no tienen espacio, todo va junto y puedo yo ir mezclando entre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Si ustedes han entrado, ya hay muchas aplicaciones que les piden una contraseña como mínimo de 8 caracteres y les va indicando qué tan segura es esa contraseña. Ok, a lo mejor yo como adulto lo sé, pero estoy transmitiendo esa información a los niños y a las niñas, el cómo tienen que crear una contraseña, porque muchas veces ponemos de contraseña los nombres de los niños con su fecha de nacimiento. Ahí ya están muy vulnerables a que puedan hacer uso de esa información algunas otras más personas. Entonces, una buena práctica es que sí, puedo a lo mejor utilizar esa frase de cumpleaños o de fecha, pero entonces cambio números. Usualmente es el 1, la I por el 1, la L por el 1, la O por el 0, y los arrobas, que es los signos, que es el arroba, el signo de pesos, el signo de gatos. Y me van a decir, bueno, pero yo tengo un montón de accesos y ¿dónde guardo las contraseñas? La manera más habitual, pues, es en una libretita y poniendo todas las contraseñas. Pero ¿qué pasa si se pierde esa libreta? Uno de los beneficios del internet es que hay portales incluso para generar contraseñas seguras y que se guardan. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail, en el momento que ustedes entran a Chrome, en los ajustes, viene esa opción de todas las contraseñas que se han guardado en sus sitios. Es por eso que es importante cerrar sesión en computadoras que no sean de uso personal. Porque si no cierro sesión, se queda guardado toda esa información y el que venga después puede entrar y ver esa información. Contraseñas de banco, de correos electrónicos, de juegos, de aplicaciones, todo eso se queda guardado. Siguiente. Recomendaciones para navegar en internet. Una práctica es poder identificar el dominio. Esta dirección que yo estoy colocando, que normalmente es www.com. ¿Y a dónde voy a entrar? Tengo yo que verificar previo que esté el HTTPS, que es un sitio seguro. Identifiquen ustedes a qué páginas han entrado y si tienen ese candadito. Normalmente, cuando son compras en línea, tiene que estar ese candadito en el enlace. Nuevamente, es un tema de cultura digital, que si yo como adulto responsable no conozco, eso puede perjudicar también al niño o a la niña que no conoce cómo navegar en internet.
o sucede al contrario. Muchas veces los niños y las niñas saben navegar mucho mejor que nosotros y conocen esta información y nosotros no. Tenemos que verificar también cuando nos piden datos, cuando descargamos un manual, descargamos un recetario, algún libro, siempre nos van a pedir un nombre y un correo electrónico. Nada es gratuito en internet. Aunque los niños y las niñas les digan, es que me lo van a dar gratis si me registro, me lo van a dar gratis si pongo mi correo electrónico. Están dando ese regalo a cambio de datos personales, a cambio de nombre, de correo electrónico y de edad. Entonces, también tenemos que verificar en qué lugares estamos dando esa información, porque puede llegar a ser víctima de fraude. Muchas veces llegan correos apócrifos. El nombre del banco, @gmail, @hotmail. ¿Qué tanto estamos tomando eso en cuenta para verificar la información que nos va llegando? Siguiente, por favor. Existen riesgos. Así como en escuela existía el riesgo del bullying, a nivel digital existe el riesgo del ciberbullying. Aquí es algo súper importante porque muchas veces cuando el niño o la niña recibe bullying, recibe un maltrato o un acoso en línea, lo que hacemos como papás es cierra la computadora, salte de ahí, no les hagas caso, o muchas veces los culpabilizamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te dijeran eso? Entonces, es importante conocer que el que está detrás de pantalla es el agresor y que muchas veces no es un niño. Puede llegar a ser un adulto que está entrando a estos portales donde entran los niños a jugar. Tiene que ver con el respeto. Si yo le enseño el valor del respeto al niño para respetarse a él y respetarse a los demás, va a tomar una mejor decisión y va a poder denunciar este comportamiento en las plataformas. Si sus niños juegan Roblox, que es una plataforma de videojuegos, hay un espacio de chat donde cualquiera que entre puede colocar un texto. Pero también está esta opción de seguridad de denunciar y de bloquear a estas personas con las que no quiero yo convivir en un espacio digital. Siguiente. Y aquí pasamos entonces al tema de los videojuegos. Les vamos a dar ciertos tips. Siempre nos preguntan cuál es la recomendación, de cuánto tiempo hay que jugar, qué juegos recomendamos. Entonces, les vamos a dar información para que ustedes sepan qué comprar, qué ver y qué jugar con niños y niñas. Bueno, ya, listo. Sí, el 62% de los chicos que tienen o cuentan o tienen acceso a un dispositivo digital, un dispositivo inteligente, seguro en algún momento lo están ocupando para jugar videojuegos. ¿Sí? Y en el promedio, después de pandemia o durante la pandemia, están jugando 8 horas a la semana, 8.4, 8 horas y media a la semana. Previo a la pandemia, el promedio estaba por ahí de las 5 horas a la semana, que pues estaría siendo más o menos como una hora diaria entre semana, ¿no? O a lo mejor 2 horas al fin de semana, un sábado, otras 2 horas el domingo, ¿no? Se platicaba ahorita de Roblox. Roblox en una parte es más considerada como una red social. Es una plataforma donde encontramos muchos tipos de videojuegos y que los niños menores de 12 años están jugando muchísimo Roblox. Se encuentran ahí con pues muchas personas que pueden estar conversando. Siguiente, por favor. Donde están platicando, ya sea por el chat, tienen ahí para poder escribir, se están comunicando con ellos. Personas que no se sabe si son adultos, si son chicos de su edad, no se sabe. Entonces, son algunos de los riesgos a los que están ahí los chicos.
en cuanto a su vida diaria jugando videojuegos. Además de que pueden estar escuchando lenguaje inapropiado, ¿no? Aprendiendo inclusive, ¿no? Porque la gente, las personas que están ahí, la plataforma tiene un control parental, pero si nosotros como padres, como tutores, como adultos responsables, no conocemos las plataformas, lo que están jugando, lo que están usando los chicos, pues no vamos a saber cómo podemos utilizar la configuración de estas para poder ayudar a su protección. Más allá de ello, bueno, tenemos, ya que encontramos algún problema en alguna de las aplicaciones, algún juego, pues no es como tan recomendable que nosotros le prohibamos jugar. Si nosotros le prohibimos jugar, seguro el niño, si le gusta muchísimo, si sus amigos lo juegan, va a encontrar la forma de hacerlo y lo va a hacer a escondidas. No es recomendable entonces que nosotros le prohibamos. Es mucho mejor que nosotros lo acompañemos, seamos una guía, que no decirle no y más bien empezamos a interesar más en lo que ellos están utilizando. En el caso de las consolas y los dispositivos, tratemos de mantener la distancia entre el chico y los dispositivos que está utilizando, que sean de forma prestada, porque el sentir la apropiación, el sentido de apropiación es mucho más complicado de quitar. Si nosotros le damos como propiedad alguna de las consolas, pues ellos van a sentir que cuando nosotros les estamos limitando el tiempo de juego, van a sentir que le estamos quitando algo. De hecho, podría suceder que le digo, bueno, ¿por qué me vas a quitar algo que es mío? Entonces, cuando es algo prestado, pues dice, bueno, pues es de mi papá, es del tío, es de esta persona, del primo, ya se lo tengo que regresar, ¿no? Y ya se me acabó mi tiempo de juego. Siguiente, por favor. Entonces, sí, debemos de vigilar, estar al pendiente de lo que están jugando, de lo que están utilizando, conocer todo eso que están jugando, saber que, conocer estas clasificaciones de los juegos, justo para saber que los contenidos que hay ahí son adecuados para su edad. Nosotros nos basamos en la clasificación de la ESRB, que es la clasificación estadounidense. En México no hay una clasificación, nos basamos en esa. A la vez hay que establecer las reglas en casa. ¿Cuándo está permitido poder jugar? ¿Qué está permitido poder jugar y qué no lo está? Y explicarles por qué. No nada más es poner la regla y ya. Conversar con ellos, explicarles qué es lo que está sucediendo, por qué esto les ayuda a mantenerse seguros y además a tener tiempo para otras actividades. Moderar la compra de los juegos, sí. A veces los chicos están jugando un juego porque está de moda, a veces porque lo está jugando su mejor amigo, a veces quieren otro juego porque lo está jugando su segundo mejor amigo, porque lo está jugando el primo, porque lo está jugando el papá. A veces el papá, que es gamer, también incide en que el chico quiera jugar ciertas cosas que además no son adecuadas para su edad. Entonces también hay que tener nosotros una autocrítica si somos papás o tutores gamer, que no estemos jugando contenidos que no son correctos para él. Que lo mismo pasa cuando estamos viendo alguna película, alguna serie. No la vemos cuando está el pequeño en casa, cuando está presente, porque son contenidos que no son para ellos. Entonces, lo mismo pasa con los videojuegos. Hay que estar conscientes de que videojuegos que son buenos o que nos gustan a nosotros como adultos no van a ser igual de buenos para ellos, no va a ser la forma correcta de que ellos lo jueguen. Convertir en una experiencia compartida. El que permitirnos nosotros jugar también con ellos, eso hace que esa vigilancia que nosotros tenemos que hacer de los contenidos que ellos consumen sea totalmente natural. O sea, no van a sentir que los están, que hay un policía ahí detrás de ellos y que ese policía es su papá o su mamá. No lo van a sentir así. Van a sentir que están jugando con alguien y esa persona tiene el cuidado de estar viendo qué es lo que está haciendo dentro de ese mundo virtual. Los chicos hacen cosas en el mundo virtual y tienen pros y contras, resuelven problemas en un videojuego, pero también hay muchos otros riesgos allá adentro que en ocasiones los empiezan a tener, a reflejar en la vida real, afuera de ese mundo virtual. Y de ahí es que nosotros podamos vigilar que no tenga conductas que sean
un impedimento para ellos y que no estén reflejando algún otro problema de su vida cotidiana, escolar, personal, en estos videojuegos. A veces no es que jueguen porque son adictos, sino porque es un escape para ellos y es ahí donde tenemos que recurrir a poder un poquito de ayuda para saber qué es lo que está pasando y más bien platicar con ellos para entender por qué están jugando muchísimo tiempo o por qué están jugando en específico un juego. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación de la ESRB. Siguiente, por favor. Y básicamente esta es la clasificación. Es muy recomendable que vayan al sitio del Entertainment Software Rating Board a poder saber exactamente por qué cada uno de los juegos que vemos tiene esta clasificación, porque nosotros lo vemos así y pues no lo vamos a entender del todo, ¿no? Si dice que es para mayores de 10 años, ah, pues mi hijo tiene 11, se lo voy a comprar y lo va a utilizar. No, también es muy, muy recomendable que podamos ver por qué se dio esa clasificación y por qué en específico ese juego, para nosotros saber realmente qué puede ser utilizado por él, porque esta clasificación es para un público y una cultura que si bien nuestro país se asemeja muchísimo al de Estados Unidos, no es igual. Entonces, puede haber variaciones, dado que en México no hay una clasificación, que nos basamos en ellos, así que es muy recomendable que nosotros podamos estar muy conscientes de que esa clasificación es realmente en el juego la que es funcional o realmente le ayuda y no le perjudica al chico, ¿no? O sea, que realmente puede jugar un juego. Siguiente, por favor. Nos preguntan mucho de qué recomendamos nosotros como tiempo de juego. Y nuestra respuesta siempre es depende. ¿De qué depende? De la dinámica que hay en la familia, la dinámica que hay en casa. Nosotros no podemos poner una regla en específico para que jueguen, sino que ahorita lo que les podemos proporcionar son algunos ejemplos de casos de que podría haber en casa para que ustedes se den una idea de qué tipo de reglas pueden poner para tener ese tiempo de juego y mantener seguros también a los chicos, para saber qué están jugando. Aquí en caso, la niña o el niño puede jugar en un horario determinado del día, por ejemplo, de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Del lado izquierdo tenemos los pros y del lado derecho tenemos los contras. Un pro es el tiempo de juego es predecible, o sea, ya todos conocemos en qué momento va a poder jugar. La familia se puede organizar en los turnos. Si hay muchos más miembros de la familia que quieren jugar, pues ya pueden utilizar y organizar los tiempos de juego de cada uno de ellos. Los contras, pues a lo mejor los compañeritos, los amigos del pequeño, pues no sabe, juegan en otro horario y no pueden cambiarlo, ¿no? Y él quiere jugar con ellos. Entonces, pues si le interrumpen el juego en un cierto momento, podría pues no llegar a cumplir con las mismas metas que sus compañeros, podría quedarse a medias. Son como algunas instrucciones que nosotros podemos ver, consecuencias que podrían pasar si utilizamos algún caso de esto. Siguiente, por favor. Acordar con el niño que cuando se le pide terminar un juego, puede acabarlo hasta que termine un nivel o llegue un siguiente checkpoint. El checkpoint es una meta, un objetivo dentro del juego que le permite guardar el juego. Muchos de los juegos tienen esa parte, llego hasta una banderita o algo, y cuando yo no logro cruzar otro nivel, voy a empezar el nivel desde ese punto. Ese es un checkpoint. Entonces, también nosotros debemos de conocer qué tipo de juego estamos aplicando esta regla, porque si el juego es de un nivel que puede tardar horas en que lo acabe, pues esta regla no va para ese juego, ¿no? Un juego muy, muy parecido pues sería, que les llama mucho la atención a los chicos, pues Minecraft. Minecraft es un juego de mundo abierto, donde pues podría estar navegando en todo el mundo por mucho tiempo y nunca acabar un nivel. ¿Sale? Entonces, el niño puede elegir, sí, la hora de juego y entonces poder acomodar los tiempos de juego con los de su compañero, pero pues sería complicado para los padres poder llegar a un seguimiento si cada día está cambiando de juego o cada vez que quiere jugar
cambia la obra. Sería muy complicado poder llevar ese seguimiento. Siguiente, por favor. Que el niño pueda jugar una hora durante el día a la hora que él elija. Pues él puede saber que el juego no se detiene y que el adulto le está demostrando, justo al platicar con él y saber cuáles son sus intenciones de juego, pues él puede demostrar que un interés para con el niño. Es posible que el niño pues, pueda estar o no en ese tiempo, sus amiguitos, y puede ser difícil evaluar dentro de cuánto tiempo queda del juego, porque no hay una regla establecida de que solo va a jugar un nivel, entonces puede haber algunas dificultades en cuanto a la hora. Siguiente. Y el último es acerca de las vidas, ¿no? Un personaje tiene ciertas vidas para poder jugar durante el tiempo de juego. Si el juego en una vida que tiene el personaje puede vivir mucho tiempo, pues también podría ser perjudicial. También hay que conocer estos juegos y saber qué está pasando. Si dentro de estos juegos se puede comunicar con otras personas, de qué forma se comunica y con quiénes se está comunicando. Recuerden que ya muchos de los juegos son redes sociales y como tal pueden estar interviniendo muchas personas, entonces hay que saber y conocer quiénes están ahí. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora les vamos a recomendar diferentes aplicaciones, páginas que ustedes pueden consultar para conocer más acerca de la cultura digital y de la ciberseguridad que primero yo como adulto tengo que conocer para después compartírsela a mi hijo o a mi hija. Family Link es un portal de Google que ha hecho una gran labor en todo este tema de cultura digital para toda la familia. Es un portal donde tiene diferentes temas, pero además tiene una aplicación. Si ustedes descargan esta aplicación en su celular y su hijo o hija tiene también un celular, la descargan en el otro celular. ¿Qué va a suceder? Que van a estar vinculados estos celulares. Y yo como adulto responsable puedo estar verificando las aplicaciones que mi hijo o mi hija está descargando. Y yo puedo autorizar si esa aplicación es viable o no para que ellos lo puedan descargar. Este se puede vincular, por ejemplo, si yo tengo un iPhone y mi hijo tiene un Android, se puede vincular. Tiene también un control parental en donde desde mi celular yo puedo bloquear el celular de mi hijo o de mi hija. Así puedo yo determinar tiempos de uso de la tecnología y decir, a las 9 de la noche se termina el tiempo de tecnología y desde mi dispositivo apago el dispositivo. Y no hay manera de que lo puedan prender. Créanme, ya lo he hecho y no hay manera de que el niño lo pueda desbloquear. Y yo puedo activar nuevamente el control al siguiente día. También es una muy buena aplicación porque me va a detectar la ubicación del celular, en dónde está. Entonces, yo los invito a que puedan leer todo el portal de Family Link. Es una gran labor que ha estado haciendo Google para todas las familias. La siguiente. Esta otra opción es para iOS. Si yo tengo iPhone, si mi hijo o hija tiene iPhone o incluso tiene iPad, que es la tableta. Esta aplicación es solo para iOS. Ajá, solo para iPhones, no con Android. Y aquí también yo como adulto responsable puedo tener esa aplicación donde puedo además invitar a demás miembros de la familia a unirse. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3 hijos, incluso mamá, papá o un adulto responsable que muchas veces es un tío o una tía, pueden estar vinculados y configurar cuentas para niños menores de 13 años. Algo muy importante que tienen que saber como papás es que a nivel mundial, ningún niño menor de 13 años puede tener red social ni correo electrónico. Google lo que hace es que yo como adulto responsable puedo crear un correo donde puedo yo tener el acceso y la vinculación del correo del niño y de la niña y a los 13 años ese correo pasa a ser entonces ya de ellos
y de ellas. Igualmente en redes sociales. La siguiente, y aquí les tengo una recomendación que es Messenger Kids. ¿Qué sucede? Los niños están en redes sociales, quieren estar en redes sociales, ¿por qué? Porque los papás están en redes sociales. Porque están viendo ahí videos, porque están chateando, porque están viendo contenido. Y entonces, los niños hacen lo mismo que los papás, quieren estar ahí. Messenger Kids es una aplicación de Facebook en donde yo la instalo en el celular de mi hijo y de mi hija y puedo yo definir con quién va a platicar, con qué otros adultos responsables, el tío, la tía, los primos, puede chatear por medio de la aplicación y además con qué otros niños que también tienen esa aplicación pueden chatear con ellos. La verdad es que es una aplicación muy divertida, trae filtros, trae stickers, trae cosas que no trae el chat común de Facebook. Esta la pueden ver, todo es gratuito, todas las que les comenté aquí son gratuitas. Y la siguiente recomendación es para, siguiente por favor, es de las consolas. Si bien todas las consolas traen control parental, llámese Xbox, PlayStation, ahora Nintendo Switch, todas traen control parental. Les muestro esto porque me gusta mucho cómo están demostrando este control parental de la consola a través de papá Bowser con bebé Bowser en el uso de los videojuegos. Entonces, aquí la invitación es que ustedes puedan conocer toda esta información que está en línea, que además está de manera gratuita, para que puedan tener acceso ellos a la información. Y, pues, por último, recomendarles que si tienen alguna duda, pregunta, situación, con gusto se pueden acercar a nosotros. Nosotros tenemos una escuela digital para padres y tenemos también espacios, clubs de creación de videojuegos para niños y para niñas con espacios seguros de juego en línea. Y si me ponen la siguiente para hacer la cordial invitación, nosotros somos Pixelarium, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. La siguiente, por favor. Y me despido invitándolos a un evento que vamos a hacer el siguiente jueves, que se llama Merry Pixies, va a ser en línea. Vamos a estar recomendando juegos y tecnología para Navidad, Día de Reyes. Vamos a estar hablando de Roblox, de cultura digital, de ciberbullying y vamos a tener un panel de niños y niñas hablando de videojuegos. Muchísimas gracias y gracias a la Secretaría de Educación por invitarnos. Agradecemos a Miriam, Amaro y Jonathan Corona su participación en este congreso. Tenemos algunas preguntas por parte, por vía internet. Adelante. Claro que sí, preguntan. ¿Cómo puedo yo, como padre de familia, hacer que los videojuegos puedan ser una influencia positiva y no negativa para mis hijos? Pues justo tenemos que saber qué es lo que quieren jugar. Nosotros definir en base a su edad cuáles son los mejores juegos. Hay muchos juegos que son educativos, muchos juegos que les ayudan a desarrollar habilidades en específico, hay juegos que son series games, pero sobre todo los mejores juegos que les ayudan y que les gustan mucho son los de construcción. Minecraft, Roblox son un ejemplo bastante bueno donde ellos se pueden tener una gran variedad de cosas que pueden hacer dentro de ese mundo y pueden estar diseñando y pasando de ver un problema a convertirlo en una solución y tener que crear y construir algo dentro de ese mundo virtual. Y la recomendación aquí es que ustedes también jueguen videojuegos, que ustedes conozcan qué tipo de videojuegos existen y ustedes van a tener como la mejor definición para decidir y ser capaces de entonces compartirle ese videojuego a los niños y niñas. Vean muy bien la clasificación porque tiene que ir por edades. Y como dijo John, hay juegos educativos, que como si yo estoy jugando, también estoy aprendiendo.